Hola, en este vídeo vamos a hacer la estructura de Lewis de un compuesto muy interesante, como es la hidracina. Y para ello vamos a empezar considerando cuál es la fórmula de la hidracina. La tenemos aquí, NH2, NH2. Y también, ¿de dónde procede este compuesto? Este compuesto evidentemente tiene mucha relación con el amoníaco. El amoníaco es NH3. Pues la hidracina, ¿de dónde procede? Si tienes una molécula de amoníaco, más bien si tienes dos moléculas de amoníaco, el azul es el nitrógeno y los hidrógenos en blanco. Si a las moléculas de amoníaco les quito uno de los hidrógenos a cada una de ellas y las uno entre sí, el enlace con el hidrógeno se sustituye para que los nitrógenos se enlacen entre sí, tendría de esta manera la molécula de hidracina, NH2, NH2. Y para hacer su estructura de Lewis, simplemente consideremos esta procedencia y de dónde vienen los electrones que tenga la molécula. Pues bien, sabemos que el nitrógeno tiene 5 electrones en la última capa y que el hidrógeno tiene 1. Y la estructura de Lewis de la molécula de amoníaco es muy sencilla. Y tiene el nitrógeno un par de electrones no enlazante. De manera que sabemos que en las moléculas podemos hacer los enlaces poniendo una línea o indicando el par de electrones. Sería equivalente ponerlo de esta forma. Pues bien, tal como dijimos, si quitamos uno de los hidrógenos y aquí al lado ponemos otra molécula de amoníaco a la que le hayamos hecho lo mismo, nos quedará y este par de electrones no enlazante que nos queda correspondiente al nitrógeno. De esta manera vemos que los dos átomos de nitrógeno tienen 8 electrones en la última capa, es decir, 4 pares, y cada uno de los átomos de hidrógeno tiene su par de electrones compartido que representa el enlace covalente. La geometría de la molécula, pues alrededor de cada uno de los átomos de nitrógeno hay 4 pares que irían hacia los vértices de un tetraedro, pero como uno de los pares no está enlazado, la geometría molecular para cada uno de los átomos de nitrógeno sería pirámide de base triangular. Y sabemos que al ser un enlace sencillo, las moléculas alrededor de los enlaces sencillos pueden girar, con lo que no sabemos si la posición va a ser esta, esta o cualquier otra. La realidad es que estarán girando constantemente. Pues bien, espero que esta molécula te haya servido y sabes que tienes más ejemplos en el resto del canal. Y eso es todo.